Muy buenas, chicos, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Más que JPG. Bien, en el vídeo de hoy, antes de empezar con él, quiero agradeceros a todos y cada uno que hacéis que sea posible nuestro sueño, el mío y en este caso en el de David, ¿no? Cuando se una a los podcasts. Nos encanta ver sobre todo los comentarios positivos que nos dejáis abajo. Nos pasamos nosotros comentándolos porque nos gusta comentar. Queremos ser lo más neutros y naturales posible, dar nuestro punto de vista y bueno, y esperamos que os gusten los vídeos y todo lo que traigamos al canal. Estamos muy motivados, con muchas ganas y todo es gracias a vosotros. Vale, dicho todo esto, hemos traído en este vídeo una comparativa en vídeo de iPhone 15 Pro Max versus Vivo X100 Pro. ¿Cuál de los dos tiene mejor vídeo? Y a posterior hemos traído también una comparativa fotográfica en el que vamos a ver cuál de los dos también lo hace mejor en foto. Así que dicho todo esto, yo me despido por aquí. Muchísimas gracias nuevamente a todos por los likes, las suscripciones y los comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chicos. Esto es el vídeo 4K 60 FPS con la cámara trasera del Oppo Find X7 Ultra y el iPhone 15 Pro Max. Vamos a ver qué tal estabilizan estos dos dispositivos y qué colorimetría dan. Por ejemplo, en las pantallas se podría ver de una manera, pero luego en el ordenador veremos a ver quién lo hace mejor. Aparentemente, bueno, los colores son casi idénticos en ambos dispositivos. La estabilización aquí parece ser, a mi ojo, que la del Vivo lo aguanta bastante bien. Vamos a realizar un poquito de una carrerita, a ver qué tal lo hace el Vivo, estabilizando y corriendo la vida. Vale, esto sería la estabilización. Vamos a enfocarnos en los zoom por 2, por 2, por 5 en el 15 Pro Max, por 4,3 en el Vivo. Y estos serían los colores y los detalles que recogen cada uno. Wow, Grey, brutal, ¿no? Grey, ven aquí. Vamos a avanzar un poquito. La estabilización también con el por 5 en el iPhone es horrible y parece que el Vivo aguanta muy bien el tipo en vídeo y en estabilización. Fijaros, wow, increíble. Estamos hablando que un móvil chino supere en vídeo a un iPhone. Por lo menos aquí, a mi parecer, es de locos. La verdad que es de locos. Vamos a poner por uno nuevamente. Por uno nuevamente. Vamos a ver. Enfocando para arriba. Cómo recogen esa información. Wow. Vamos a enfocar lo que sería. Pero bueno, ya sabemos. Aquí, por ejemplo, el árbol este. Metemos un por 5. Metemos un 4,3. Wow, estabilización del por 5 del iPhone es horrible, pero horrible. Nos dejaría ampliar hasta un por 10 en el Vivo y un por 15 en el iPhone. Vamos a poner un por 10 en el iPhone para ver. Wow, bueno, también ahora veremos cuál de los dos, que no me ha puesto el por 1 ahora, cuál de los dos tiene mejor calidad de micrófono y recoge mejor el audio, porque aún hay un poquito de viento. A ver quién lo hace mejor también, quién trabaja mejor este campo. Tenemos aquí a Grey nuevamente. ¿Cómo se ve, Qué chulo, qué guay. Vamos a acercarnos un poquito en vídeo. Con el por uno, digamos, iremos a esta flor de aquí. Esto es lo que nos permite. Increíble, nos dejaría Vivo hasta aquí. Y el iPhone, vamos a ver el iPhone. El iPhone sí nos recoge. A ver aquí. Ok, nos dejaría hasta... se sigue viendo incluso aquí, ¿eh? Muy bien. Vamos a probar de enfocar también con el Vivo, porque no he enfocado manual. Vamos a ver si lo enfoca manual ahí. Si nos permite acercarnos. No, aquí ya pierde. También es por el tamaño del sensor, que es una pulgada, pero bueno. Aprecia la calidad. Yo, por color, diría que lo que veo yo, en tema las plantas, perdona, el enfoque, es más natural o más real, ¿no? El color del iPhone. Lo veo más liloso en el Vivo, pero bueno, va a gustos. Y ver las plantas también, aquí. Wow, es que es una locura. Una locura. Bueno,
ya hemos recogido esto, vamos a probar ahora lo que sería las cámaras frontal en 4K60. Esto sería 4K60 FPS, vamos a ver qué tal estabilizan los dos, qué tal recogen el audio y qué tal la colorimetría de ambos dispositivos. Uf, aparentemente lo que me está dando una sensación es que el Vivo estabiliza de locos y el iPhone como que no, es que nada, cero. Por colorimetría, pues claro, más gustoso iPhone, me veo mejor, más guapo en el iPhone, pero el Vivo es que no lo hace mal, no lo hace nada mal, es increíble. Bueno, se ve como, bueno, como más pixel binning, más definido, más marcado y más, bueno, a lo estilo Samsung S24 Ultra. Me da esa sensación, pero por colorimetría no, porque Samsung tiende a calidad, a meterle calidez a lo que sería la cámara, y Vivo parece que es un pelín más frío. Pero bueno, a ver, por colores me quedo con el iPhone. Por definición me quedo con el Vivo, porque se me remarca más lo que es el entrecejo, ¿no? Aquí lo que es la frente se ve más definido, la barba se me recoge mejor aquí, en el iPhone me veo mejor en el iPhone en sí. Pero bueno, vamos a probar lo que sería correr y a ver la estabilización de esta cámara. Grey, vamos. Esta sería la estabilización de ambos dispositivos. Bueno, aparentemente parece que el Vivo estabiliza mejor. Luego veremos en el ordenador a ver qué tal lo hace cada uno.